Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angie Goro. Para todos los que me seguís, ya sabéis que estamos últimamente realizando muchas de las youtubers, varios hauls de AliExpress, porque estamos en plena campaña de promoción del 11-11. Se avecina un evento bastante grande, que es el llamado 11-11 dentro de la tienda de AliExpress, en el que vamos a tener 48 horas de descuento sin parar, desde el 11 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Desde el 11 de noviembre a las 9 de la mañana hasta el 13 de noviembre a las 9 de la mañana. O sea, no va a ser únicamente el 11-11, sino que realmente son 48 horas, dos días de descuento sin parar. Va a ser oferta tras oferta en gran cantidad de productos que van a llegar a tener hasta un 80% de descuento, descuentazos, como os contaba en el primer haul que os hice de AliExpress la semana pasada. Un 80% de descuento y encima vamos a tener gastos de envío gratuitos en todos los productos. Cero gastos de envío. No vamos a tener que pagar absolutamente nada porque nos manden los productos a casa. Estas cosas, como se dice, siempre os digo, hay que aprovecharlas, que vienen muy bien. Y más en la fecha en la que estamos, porque yo no sé vosotros, pero yo quiero aprovechar personalmente para aprovisionarme de algunas cosillas que me van a venir bien de cara al mes que viene y al otro. Tampoco quiero especificar mucho, que sé que por aquí también hay muchos niños viendo. Entonces, pues bueno, de cara a las navidades, ¿vale? Cumpleaños, eventos de todo tipo en los que queramos tener un detalle con nuestros allegados y demás, pues vienen fechas que hay que aprovechar. Hay que aprovechar este tipo de promociones para ahorrarnos un dinerito que siempre viene bien. Y luego, pues bueno, siempre con la calidad de AliExpress, que ya sabéis que tiene almacenes de repartidos por toda Europa. En España también tiene ya almacenes y entonces los productos llegan súper rápido. Aparte de todo esto, antes de meterme a enseñaros, os quería contar también de que, aparte de todo esto, están realizando otro evento también simultáneo a que va a ser prácticamente simultáneo. Bueno, este ya lleva desde el 28 de octubre, del 28 del mes pasado, hasta el día 12 de noviembre. Tienen también el llamado Mega Ruletón, que es un evento en el que todos los días pues hay sorteo de premios, de scooter, de viaje. Simplemente os descargáis la aplicación en vuestro teléfono móvil y probáis suerte, ¿vale? Porque todos los días van a repartir más de 900.000 euros en premios en total en esas dos semanas aproximadamente que va a durar el evento este del Mega Ruletón. Premiazo diario, ya os digo, scooter, viaje, gran cantidad de cosas que si os metéis en la web de AliExpress o en la aplicación ya veréis con más detenimiento. Entonces, pues como decía la otra vez, tenemos que probar suerte sí o sí. Que oye, y si os toca alguna cosilla, contarme. También os decía que por favor me contéis, que me hace mucha ilusión saberlo, ¿vale? En esta ocasión tengo aquí tres paquetitos para enseñaros, que yo ya me puedo imaginar lo que es, porque eran las tres cosillas que me faltaban, que por eso he dividido el haul de AliExpress en dos vídeos, para que no se hiciera tan denso. En el primer vídeo os estuve enseñando productos de cocina, que os gustó mucho, y en esta ocasión traigo cositas también para el hogar, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar, en concreto una es un regalito para mi marido y las otras dos son temas de decoración del hogar. Y bueno, que os animo a que le echéis un vistazo a la web porque tiene mogollón de productos interesantes, precios buenísimos, yo os digo, plazo de entrega súper rápido, que no tiene nada que ver como hace mucho tiempo que tardaban más, ahora los plazos de entrega se han acortado notoriamente y el precio está fenomenal, fenomenal. Y bueno, contaros también, que no se me olvide, que traigo un código de descuento para todos los usuarios, ¿vale? O sea, válido para todos, no solamente para los nuevos usuarios, sino también para los que ya habéis comprado otras veces en AliExpress, que sepáis que también os vais a poder beneficiar de un descuento, ¿vale? Os dejo por aquí este código de descuento válido para todos los compradores, ¿vale? Y luego, aparte, cada producto va a tener también un código de descuento aplicable a los nuevos compradores, o sea, fenomenal, un poquito de todo, un poquito de todo. Bueno, pues yo creo que ya os lo he contado todo, si no, si se me olvida algo, pues ahora cuando vaya avanzando en el vídeo os sigo contando. Simplemente, pues hombre, recalcar y resaltar la gran oportunidad que tenemos ahora, ¿no?,
de abastecernos de cositas que bueno, podemos ir guardando y demás, y nos va a venir muy bien aprovechar estos grandes descuentos. Vamos a ver, vamos a empezar por este paquetito. Es una cosa súper graciosa, ¿verdad? Lo vi y me encantó. Este año quiero esmerarme yo con la decoración navideña en casa. Mirad qué monada. Mirad qué cosa tan linda. Es un Papá Noel. Bueno, me encanta. Es una monería, por favor. Pero cuando lo vean los niños les va a encantar. Para ponerlo en el mueble. Y bueno, lo que más me gustó fue que tiene para ponerlo así tal cual, se lo queréis dejar chiquitito, y ahora mira qué gracioso, tiramos así de las piernas, crece y se queda así, más alto de pie. Podemos poner a media altura, abajo del todo, sin piernas, también queda muy gracioso, y así vamos a tener un estante más chiquitito, o de pie en alguna esquinita del suelo, si tenéis chimenea. Es que me encantó. Y bueno, y el precio que tiene, ya lo vais a ver, vamos, es súper barato. Lo tenéis todo, como siempre, en la cajita de descripción del vídeo. Os dejo todos los precios y los links directos a cada producto por si os ha gustado. Tienen gran cantidad de modelos. En este caso, pues había de todo tipo. Con el traje blanco, con el traje plateado, con el traje dorado. A mí me gustó mucho este así más tradicional, rojo y marroncito, con la flor típica esta de Navidad, que nunca me sale el nombre. Así que empieza por C, no me acuerdo, pero bueno, me hizo mucha gracia, me pareció muy bonito, y entonces pues elegí este modelo, pero bueno, vosotros podéis elegir otro, echarle un vistazo porque tienen gran cantidad de modelos distintos. Yo seguramente me pille alguno más para poner así dos o tres por encima de los muebles o en alguna esquinita del suelo, porque le dan un toque así muy cálido, ¿no?, a la decoración, y si tenemos niños por casa, pues también. Pues nada, ahí os lo dejo. Mi Papá Noel. Me encanta. Vamos a verlo. El otro. Ah, sí. Me lo imaginaba por el tacto que tenía, digo. Esto va a ser para lo que había pedido para la habitación de los dos niños, de Nicolás y de Mateo. Mira, esto es para decorarles la pared de una de las camitas que yo tengo en pequeña Ikea, que también lo vi y me enamoré. Lo estoy viendo muchísimo por Instagram, en perfiles así que traen cosas de decoración para niños y demás. Se ve que se está estilando mucho. Forma parte de la decoración nórdica esta que ahora está tan de moda. Y es que me encantó. Mira, qué cosa tan bonita. Es un león, él la está imitando la cabeza de un león. Esto ahora pues le pondré unos libros encima o algo así para que se le quede de haber estado como viene dobladito, para evitar que ocupe mucho espacio, intentando que ocupe el paquete el mínimo espacio, pues se queda un poco con esto, se peinan así los pelitos con los dedos, y si acaso se le colocan unos libros que pesen encima y ya se queda recto. Vamos, ya simplemente así con las manos se va quedando bien. Porque además esto, lo guay es que queda así despeluchado. Es una monada, por favor. Viene así como con crochet. Mira. Trae por detrás una tira para engancharlo de la pared, ¿vale? Y esto queda colgado. Ahora os voy a enseñar la idea que yo tengo para que lo veáis cómo queda colgado de la pared. Queda puesto así. Y le da un toque monísimo a un cuarto infantil o una habitación de fuego. Le da un toque precioso. Ahora lo voy a enseñar mejor, a ver si os gusta. Pues esto igual, esto tenían también de diferentes caritas, diferentes animales, en tonos así grisáceos. Yo elegí este porque me gustó mucho el tono así clarito que tenía, con los dos redonditos de crochet así en amarillo. Lo vi muy alegre y me encantó. Me encantó, es que fue verlo y dije, ay, qué cosa tan mona, vamos. Me encanta así con el rollo de esta así natural, de la paja esta, como se le llame, que no sé cómo se llama este material, no me acuerdo.
estoy expresa en palabras últimamente. Estamos haciendo tantas cosas en casa que tengo un espesor. Bueno, pues nada, ahí os lo dejo, por si os gusta tanto como a mí, pues a todos los primeros. Y luego, por último, esto que va a ser para hoy, se le hace mucha falta. Y cuando la vi, me leí las características, me leí las opiniones, estoy investigando un poco, sobre la marca, y la verdad que relación calidad-precio estupendo, me gustó muchísimo. Espero que también. Es una cortadora de pelo profesional que le va a venir fenomenal, de la marca Kemei, para él poder repasarse, aunque vaya de vez en cuando a la pelo y demás, que le hagan el corte más en condiciones, pero cuando le empieza a crecer pelillo y eso, que él pueda ir repasándose en casa sin tener que estar todos los meses poniendo la peluquería, y es un dinero que también nos ahorramos, ¿no? Trae pantalla LED que indica la carga de batería, y por lo que he estado leyendo es una máquina bastante buena. Tiene una potencia de, venía por aquí, es que he estado leyéndolo antes, 5.000 vatios, y bueno, o sea, 5.000, tiene un motor, dice motor profesional de vibración V5000, para una duración ininterrumpida y un uso continuado. He leído que llega a tener la capacidad de cortar, de hacer 8 10 cortes de pelo sin tener que volver a cargarla, y que apenas vibra en el uso, o sea que es muy cómoda de usar, no es como la típica cortadora de pelo que está ahí. Esto es una que es muy desagradable. Tiene una vibración muy, muy suave. Dice corte potente con cable para uso interrumpido, va por cable, que siempre es más potente que por pila. Para todo tipo de corte, inoxidable, gran precisión. Las cuchillas vienen cromadas y bueno, dice corte uniforme y profesional sin necesidad de cambio de cuchilla. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es, ¿vale? Y luego el diseño es súper bonito. Viene así en una cajita blanca. Si la abrimos, voy a enseñar. Vamos a ver. Viene por aquí el manual de instrucciones, ¿vale? ¿Veis? Aquí nos indica la carga que tiene en el panel LED. Vienen aquí, ya en el peso se nota la calidad, totalmente inoxidable, como decía. Y luego ya viene aquí, mira, os enseño así una vista general, todo muy bien guardadito. Este sería el cargador. Estas serían las cuchillas también de para evitar cortar más o menos, para ajustar según el tipo de corte, que eso lo entiende el mejor que yo. Trae estas también. Aquí te va indicando el tamaño del corte de pelo. Mirad, 13 milímetros, 10 milímetros. Esta sería 6 milímetros. Y esta otra, 3 milímetros, ¿vale? Sería para un corte, pues, ya más a ras del casco, ¿no? Luego trae también un peine. Trae también una escobilla de estas para limpiar bien las cuchillitas, que no se queden restos de pelitos. Trae este botecito también, que es como un aceite especial, será para mantener, entiendo yo, la cuchilla. Viene aquí Blade Oil, todo eso vendrá en las instrucciones, luego no la leeremos. Y luego pues la máquina en sí, vamos a sacarla, la enseño bien, vamos a ponerla aquí encima, a ver si voy a arañar yo mi mesa nueva. Mira qué bonita es, por favor, es preciosa. Es súper bonita. Me parece un regalo estupendo para la época que viene. Que esté siempre arregladito y guapete, sin necesidad de tener que estar yendo cada dos por tres a la peluquería. Viene aquí con su protección. Esto para intercambiar las cuchillas, para ir cambiando las cuchillas. Eso se le quita.
y trae esta, y aquí le vamos a ir colocando pues las que vayamos necesitando según el corte de pelo que queramos hacer, ¿vale? Aquí trae el botón de encendido, ahora mismo está en turbo, más flojito, ¿vale? Tiene aquí el indicador cuando encendemos. Ahí te viene varias indicaciones, que eso, bueno, iremos viendo para qué sirve cada una, que todo eso viene en el manual de instrucciones, ¿vale? La vibración es súper suave, mirad. El sonido es muy suavecito, no es un sonido desagradable. Mirad, ahí se ve la vibración, ¿veis? Que tiene una potencia muy, muy buena. Al tener esa potencia de corte, pues no se nota tanto la vibración. Como si fuera toco, 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 una potencia a lo mejor más baja, que sí que se nota más el vibrar de la máquina. En este caso tiene una potencia buenísima, ya podéis ver los comentarios que le dan una buenísima puntuación y la recomiendan sin duda. Entonces, pues por eso tiene la vibración así más suave, ¿no? Por la potencia que tiene la máquina. Que para el precio que tiene, la verdad que es increíble. Vamos, yo creo que ya mejor relación calidad-precio imposible. Este sería en modo normal y el otro en modo turbo, ¿vale? Por eso es más rápido, ¿veis? Modo turbo, modo normal y apagado. Y esto pues nos indica que ahora mismo la batería está al 100%, por ahí se cargaría. Y trae también como por si lo queremos dejar enganchado de algún soporte o algo, ¿veis? Pues nada más, yo creo que le va a encantar. Creo que va a ser un regalito que le va a hacer mucha ilusión, que le va a venir muy bien, porque la que él tiene es ya bastante antigua y no le va bien, y en fin, tenía muchas ganas de tener una nueva, y yo cuando la vi digo, mira, me parece una opción estupenda. Y bueno, espero que si... ¡Ay, mirad! Que por aquí vienen más cositas que no lo había visto. Que si os animáis a comprarla, pues os guste también, tanto como a mí. Viene con dos tijeras también cortadoras de pelo. Una con... Vamos a abrirla. Mirad qué chulo viene. Dos tijeras profesionales de corte de pelo, de acero inoxidable también. Una así, denteada, y la otra lisa. Pues nada más. Espero que os haya gustado este haul de AliExpress. Y contaros también que, aparte de todo lo que os he dicho, se me olvidaba deciros que van a tener directos sin parar en la aplicación y en la web, en los cuales os van a mostrar también muchos productos interesantes que van a sacar en promoción por si os hace falta o son cosas que necesitéis, que aprovechéis en esos directos y podáis también tener la oportunidad de conseguirlos con grandes descuentos, ¿vale? Y nada más, yo ya me despido de vosotros, os dejo toda la información como siempre en la cajita de descripción del vídeo, no os olvidéis, si tenéis cualquier duda, yo ahí lo voy a dejar todo explicado, que muchas veces me habéis preguntado, bueno, en la cajita de descripción hay gente que todavía a lo mejor no conoce bien cuando decimos los youtubers la cajita de descripción es... Cuando estamos viendo el vídeo, justamente debajo del título viene descripción del vídeo. Si ahí clicamos, en una especie de flechita que hay, desplegamos hacia abajo, ahí viene toda la información que solemos dejar en los vídeos. Pues relativa a promociones o relativa a algo que os queremos contar, a recetas, a consejos que os hayamos comentado, de lo que sea, y queramos dejarlo por escrito, en fin. Toda la información que siempre decimos, la tenéis en la cajita de descripción. La cajita como tal es esa pestaña desplegable que pone descripción del vídeo, y ahí podéis ver todo, todos los links directos, los enlaces a estos productos que os he enseñado, por si queréis echarle un vistazo. El link directo a la aplicación, a la web, y toda la información que os he dicho oralmente la tenéis ahí por escrito, ¿vale? Bueno, os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!